El mundo occidental ha avanzado bastante en asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Temas como el sufragio universal, la participación política y el derecho al trabajo, que a inicios del siglo pasado estaban reservados exclusivamente para los hombres, hoy son considerados batallas ganadas para las mujeres. Estos logros deben atribuirse a las luchas feministas que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, las cuales modificaron la cultura y los marcos normativos de muchos países, construyendo así sociedades en donde se valoran y respetan los derechos individuales. A pesar de estos avances, existen todavía muchos temas en los que hacen falta avances más significativos para lograr una verdadera igualdad de género. En el ámbito laboral, por ejemplo, la OIT afirma que las mujeres ganan un 77% de lo que ganan los hombres y que tendrán que esperar al menos otros 70 años para que la brecha salarial desaparezca. Esto a pesar de que cada vez hay más mujeres en puestos directivos y de toma de decisiones. Para 2017, únicamente 10 mujeres ostentan el puesto de presidentas de su país y 6 el de primera ministra. En los parlamentos de todo el mundo, la presencia de mujeres se ha duplicado en los últimos 20 años, pero apenas llega al 23%. Existen países como Micronesia, Qatar, Vanuatu y Yemen, en los que ninguna mujer ocupa un escaño en el parlamento. Además, las mujeres enfrentan diariamente una serie de retos en la vida laboral y social que atentan contra su dignidad y merman su calidad de vida. Según datos de ONU Mujer, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero sentimental o una persona distinta. Situación que también se ve reflejada en los muchos casos de acoso sexual laboral que actualmente están conmocionando a Estados Unidos y el mundo. La situación actual de la mujer en el mundo todavía no es fácil, pero el futuro pareciera esperanzador en la medida en que se siga reflexionando sobre la necesidad de construir sociedades más justas para todas las personas.